Seguimos avanzando con ustedes en la mañana del 11, en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a recibir a nuestros primeros invitados. Se trata del señor Matías Gómez, o es pintor. Su obra se caracteriza por la utilización de elementos de la naturaleza, tales como animales, frutas y verduras, para formar diferentes figuras, en su mayoría cuerpos humanos, utilizando estos elementos a manera de encastre para representar la figura humana. Y por otro lado, recibimos también al señor Nelson Rodríguez Anzrada, escultor en mármol, que bueno, vivía cerca de una marmolería. Él nos va a contar una historia muy linda y que hoy nos presenta esta escultura realmente muy bonita. Bienvenidos a nuestro programa, un gusto que estén con nosotros. Tenemos más acá, ¿no? Sí. Hoy nos han adornado el living con todos estos trabajos. Y yo le preguntaba, lo primero que hice cuando me senté acá, digo, ¿qué es esto? A ver, y la inspiración es en la cola de un pavo real. Sí. Bueno, a ver, contanos un poco, en el marco de lo que es esta muestra, ¿no? Bueno, de arte colectiva Banda Oriental. Esto, yo, vino mi hija con mis nietas, que viven en Montevideo, fuimos al zoológico de... ¿Villa Dolores? No, al zoológico de San Carlos, que no es más zoológico. Ah, como dijiste, vivía en Montevideo, me fui para allá. Pero ellos habían venido a visita. ¿En el Parque Medina? En el Parque Medina. Y ahí están los pavos sueltos. Sí. Entonces, hablando, digo, para, yo voy a hacer algo que tenga que ver con el pavo. Digo, y voy a hacer algo que sea como una cola del pavo real. Y esa es la inspiración. No es, si uno lo mira y dice, no es una cola, un pavo real. Bueno, puede ser, las obras como las pinturas, sí, pronto se interpretan, ¿no? Sí, sí. Tiene esa posibilidad, sí, de interpretación. Bueno, ¿y qué es lo que van a exponer ustedes? Porque aquí vemos otras esculturas, todas en mármol. En mármol. Y tú haces pintura. Pintura, y he hecho algo de escultura también. Ajá. Sí, en arcilla. Ah, mirá. Sí, me gusta porque moldear la arcilla. Tiene mucho que ver con la tierra también. Claro. O sea, con la naturaleza y... ¿Es más amigable trabajar con la arcilla que con el mármol, en el sentido de que uno puede de pronto expresar más el arte que en el mármol, que es una cosa más rígida? Sí. Yo creo que la expresión del arte va en cada artista, pero sí, pienso que, o sea, para mí por lo menos es más difícil de repente trabajar el mármol. No se me ha dado trabajar el mármol. Ajá. La arcilla, o sea, aparte que tiene mucho más que ver con mi mensaje, creo que para él, o sea, el mármol representa más, o sea, su espíritu, ¿no? Y para mí la tierra. ¿Y por qué elegiste el mármol tú? Y de paso ya nos contaste esa historia linda. Sí, sí. Y yo era chico, 10, 12 años, y había una marmolería a la vuelta de mi casa, en Montevideo, en Chimborazo, entre Burgues y Martín Rodríguez. Yo vivía cerquita. Entonces me iba a la marmolería. Primero el italiano me corría un poco, decía... Gurino, brome, gurino. Entonces yo iba y le pedía. Y bueno, hasta que entramos en una relación muy linda con el italiano. Y entonces él me acobijó, me enseñó con los cinceles a tallar la piedra, a hacer grabado y esas cosas. Y bueno, y así me fui enganchando y seguí después. Y siempre hice obras, esculturas, pero siempre eran para obsequiar. No lo hacía con el fin comercial. Tú me invitabas a un asado y yo iba y dejaba una escultura. Chica, medianita. De obsequio, de presente. Para... Sí, hay muchas repartidas en Maldonado, esculturas mías regaladas. Hasta que un día una persona me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Digo, pero es un tema económico. No es fácil vivir del arte. Y esa persona me ayudó. Esa persona me dijo, yo te voy a dar este dinero para que vos empieces. Quiero que compres bloque y que hagas, porque lo que haces, dice, es muy bueno. Dice, a mí me gusta. Al otro día le digo, pero yo no sé si voy a poder devolverte este dinero. No, dice, yo con ver tus obras ya me pagaste. Y son algo que te pasa en la vida que no sabes por qué o cómo, y pasan. ¿Hoy vivís del arte? ¿Sos escultor y podés vivir de eso? No. Es difícil en Uruguay vivir del arte. Sí, he vendido alguna extra, ponele, sí, pero sí. No, si yo tuviera que dedicarme a vivir de las esculturas, en el momento no. Pero pienso que sí llega. Lleva un camino. Y gracias a Julio Noriega, que fue el que me contactó y que me dijo que es muy bueno el trabajo, y bueno, y estamos ahí. Yo ya pude vender. Y estamos en eso, que es fundamental para nosotros, dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que sabemos, y poder vivir de eso.
Sin duda es un gran plan, ¿no? Para un artista, o sea, la persona que tiene el alma artista, o sea, el gran plan es poder dedicar todo el tiempo a eso. Sí. O sea, y no solamente en Uruguay, es difícil, ¿no? En muchos lugares. Pero pienso que muy, o sea, en gran parte lo hacemos por amor al arte, ¿no? Sí. ¿Dónde está la dificultad para poder vivir del arte? Y poder vender y poder vivir, sobrevivir, pagar las cuentas, pagar la nafta del vehículo. Digo, ese es el tema. ¿Pero y por qué no se puede vivir? Porque, porque no hay. Uruguay no es un país, digamos, el uruguayo no es una persona consumidora de arte. Son pocas las personas. Sí, el mercado. Después hay que llegar. Es un mercado, está muy bonito, me encanta, y cuando llegás. Pero no lo compro. No lo compro. ¿Y pensar en vender afuera? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Estos cuadros que vemos son los tuyos? Sí, exactamente. Muy coloridos, ¿eh? Muy lindos. Sí, ¿qué significa? Porque allí vemos como el cuerpo de una mujer, pero compuesto de distintos elementos. Es una manera, o sea, cosmológica de mostrar al ser humano, ¿no? O sea, en su individualidad. ¿Qué es así como una manera persona, cosmológica? Digo para el televidente que no entiende. Sí, el término es medio extraño, pero tiene que ver con la totalidad del ser humano, ¿no? Si bien, o sea, hay una silueta ahí de una persona, o sea, individual, lo que representa es todos esos animales, esos vegetales, minerales, o sea, es nuestra conexión con el todo. O sea, por eso yo le llamo encastres por un tema visual, pero para mí, o sea, es un tema espiritual. Es una manera de compartir ideas espirituales sobre el ser humano, sobre nosotros. O sea, somos seres espirituales con experiencias humanas. Y los encastres, o sea, hablan de eso, de ese lugar donde nosotros, o sea, donde hay armonía, donde hay conexión con el entorno, con las otras personas, donde hay amor, donde no hay necesidad de miedo, no hay necesidad de la mezquindad, que en la actualidad la vivimos mucho, ¿no? La mezquindad, el egoísmo, el que otros países no se importen por otros, o sea, por cuestiones de otros países que están sufriendo. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la reflexión que tenemos que tener, o sea, el ser humano en la actualidad. O sea, por lo menos a mí me toca mucho la actualidad, y a veces, o sea, como él decía, los artistas somos muy sensibles a lo que pasa, a la realidad, a las cosas, y compartimos cada uno su visión. O sea, y en esta muestra cada artista va a llevar lo mejor de sí. O sea, vamos a llevar obras de las últimas que hemos hecho, y se van a encontrar con grandes trabajos de nosotros, o sea, que en los que creemos mucho, en los que tenemos mucho amor, y eso intentamos nosotros, ¿no? Dar una visión sobre la realidad, y aparte de compartir belleza, aparte de compartir técnicas, disciplinas, años de trabajo, nosotros, o sea, queremos compartir nuestra visión del mundo. Así como otras personas tienen visiones que aportan a la vida de otras personas, nosotros como artistas aportamos nuestra visión. ¿Dónde es la muestra y cuándo? Es en Solana Convention Center el 24. Este sábado. Este sábado. ¿Mañana? Claro, sí, bien. Sí, mañana. Mañana en el Convention Center. ¿En qué horario? De 20 y 30, no sé. Sí, 20 y 30. No sé qué. La finalización, digamos. Y bueno, será hasta que las velas salgan, mientras haya gente. Quiero agradecer acá, o sea, en vivo a Julio Noriega, que fue el que nos convocó y que está generando cosas muy, muy lindas así para los artistas y para la cultura en general del país, que, o sea, llevando artistas a lugares increíbles, y hay ideas de sacar artistas a otros países también, a Perú, a Colombia, a Argentina, ya se han sacado, creo. Y también está generando, se muestra de artistas de otros países acá en Uruguay. Y la verdad no sé cómo lo hace, pero está muy bueno lo que está haciendo. Y hay gente que de pronto tiene determinadas virtudes o facilidades para desempeñar aparte tareas es o nexos. Sí, aparte es artista él también. Y tiene que estar en ese lugar porque es como el jugador en la cancha, ¿no? Sí, distribuye el juego de una manera espectacular. Sí, el capitán. Claro. Sí, porque no es fácil manejar, digamos, todas las áreas. Yo con un bloque de mármol hago y lo llevo y lo doy vuelta y... Eso es lo tuyo, chao. Y uso mucho las manos para leer lo que estoy haciendo, porque las manos me leen más que la vista. Yo tengo una pieza media pesada, cierro los ojos, le paso las manos y ya me va dando como seguirlo. Que la vista a veces no me lo da. Claro.
Es el... Qué notable, ¿eh? Mm. Ahí estamos viendo algunas otras en imágenes. No sé si esa es la que mía, tenemos acá, la ¿no? del medio es mía, esa. Ajá. ¿Y esto qué vendría a significar? Ese es un pensador. Ah, mirá. Un pensador. ¿Qué interesante? ¿Y ahí qué vendría a ser? ¿Un velero? Eso yo la bauticé como mano. ¿Mano? Sí, porque es como si fuera una mano y tiene cinco dedos. Ajá. Una escultura de la mano en Punta del Este, bueno, podrías hacer competencia a la escultura del chileno que está allí en la Brava, ¿no? Sí, sí. Desde el año 1982. Tendría que conectarme con él y ver. Está bueno, de pronto pueden hacer algo en conjunto, estaría genial. Sí, yo sí. Les quiero agradecer mucho que hayan venido, los vamos a invitar a que, gracias a lo que es la presencia de Florida Café Bistró en nuestro programa, están invitados con esta tarjetita para ir a tomar un café, no se van a arrepentir, una delicia, un lugar precioso y van a pasar un momento ameno, ideal también para los artistas. Porque de pronto, tomarse un café, a raíz de tomarse un café, yo me acuerdo del libro de Walter Dressel, Tómate un café contigo mismo, uno a partir de una taza de café puede generar cosas maravillosas, ¿no? Un vínculo, una amistad, una relación amorosa, una idea artística, un pensamiento, un libro, qué sé yo, una idea para hacer como gobernante. Tantas cosas pueden surgir a partir de un café, ¿no? Y hay un lugar que yo voy, que es una posada, que ahí también se juntan todos artistas y se toma un café o algunos toman un alcohol. Está bien, digo, pero es el entorno, es ¿no? Es el entorno. Con el es Café Solo Cabana de Montevideo, que reunió a tantas figuras y personalidades, otros cafetines que ya no existen en Montevideo, que tuvo a figuras encumbradas allí degustando de esta infusión, y que bueno, ahora ustedes van a poder ir allí al Café Bistró a tomarse un rico café. Cómo no, vamos. Bueno, nosotros, gracias por haber estado. Nosotros queremos invitar, o sea, al público que nos está viendo a la muestra de Red Street Art Gallery, que es a la galería de Julio Noriega, y que vayan a compartir un momento ameno con nosotros, a ver mucho arte y a beber algo y conversar con nosotros, a pasarla lindo en un lugar increíble como ese de Solanas. Y bueno. Y va a haber comida y bebida y pase gratis. Y también nos pueden buscar en las redes sociales también si desean. ¿Ah, sí? ¿Cómo informarse bien? ¿Por el nombre de ustedes? Por el nombre de Julio Noriega, o por el nombre mío, Matías Gómez, o el nombre de mi compañero. Rodríguez Andrade. ¿Vos sos de Montevideo y vos sos de San Carlos? Yo soy de San Carlos, pero me vine hace muchos años para acá. Muchos. ¿Para Maldonado? Para Maldonado. Pero estamos ahí cerca, son 14 kilómetros. Yo estuve en marmolería acá en Maldonado. Ah, mirá. En la esquina del Lípico. Ajá. En la rotonda del Lípico, que había piedras y mármol. Y bueno, ahí recuerdo. Pero mira vos de quién eran aquellos mármoles que yo veía cuando pasaba por ahí, rumbo a la barraca de mi amigo Ceballos. Ceballos, al lado. Claro. Bueno, gracias por estar, un gracias placer a usted realmente. Por la invitación y por el espacio para compartir esto. Con mucho gusto, están todos invitados mañana a partir de las 20 y 30 horas, ¿no? 20 y 30 horas allí en el Convention Center de Solanas, en el kilómetro 123 de la ruta interbalnearia, allí en la zona de Portezuelo, un lugar hermoso, ya el ingreso, uno parece que está en otro país. Y bueno, allí van a poder disfrutar del arte de estos artistas. Les proponemos hacer rápidamente una pausa y ya volvemos.